El pasado 12 de diciembre de 2017, aún como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador presentó una de las propuestas clave en su gobierno, la descentralización, para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el gobierno federal, mayor que aunque en su momento esta propuesta resultó atractiva y fue aplaudida por muchos mexicanos, ahora que AMLO ya será presidente de México, es decir, ya va en serio, la duda ya persigue a la mayoría de los trabajadores del gobierno, que es descentralizar y cómo se hará. Bueno, empecemos por lo más básico. Descentralizar significa que una cosa deje de depender de una dirección central, lo que en términos gubernamentales es que la Ciudad de México deje de ser la única entidad donde se encuentren las sedes principales de todo el gobierno. El objetivo de AMLO es que la CDMX deje de ser el único motor del país. foto CDMX como López Obrador lo explicó hace unos meses, su objetivo es que el país no dependa al 100% de la CDMX. Y no es descabellado, supongamos que un terremoto de nueve grados destruye parte de la capital, Dios no lo quiera, algo que pondría en aprietos al resto del país pues se verían paralizadas todas las dependencias que radican ahí. Sin embargo, el hecho de descentralizar el gobierno permitiría que, en caso de una emergencia en una entidad, el gobierno siga funcionando al 100%, pues se encontraría literalmente en diferentes entidades que podrían Seguir funcionando sin problema alguno. La CDMX es fuerte y unida, pero también vulnerable. Foto Noticieros Televisa. Ahora que ya conocemos que es descentralizar, pasemos a otro punto importante: cómo se ha. Desde antes de las elecciones López Obrador dio a conocer dónde estarían ubicadas 12 secretarías y 15 entidades del Gobierno Federal, Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo Secretaría del Medio Ambiente en Mérida, Yucatán Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco CF en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Comisión Nacional del Agua en Veracruz Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca CEP en Pueblas Secretaría de Cultura en Tlaxcala Banobras en Cuernavaca, Morelos Infonavit en Toluca, Estado de México, Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero IMSS en Morelia, Michoacán Ganadería en Guadalajara y SSST en Colima, Comisión Nacional del Deporte en Aguascalientes, Secretaría de la Función Pública en Querétaro, Secretaría del Trabajo en León, Guajanuato, Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca, Hidalgo Consa en Zacatecas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí, Secretaría de Economía, en Monterrey, Nafinsa, en Torreón, Coahuila, con AFOR, en Durango, Zonatur, en Bahía de Banderas, Nayarit, con en Mazatlán, Sinaloa, Secretaría de Agricultura, en Ciudad Obregón, Sonora, con ACIT, en La Paz, BCS, Instituto Nacional de Migración, en Tijuana, BC Mayor, que, video, el financiero Bloomberg, vía YouTube, trabajas en alguna dependencia del gobierno. Como lo mencionamos al principio, con esta acción del gobierno de AML o no todos están contentos, pues la descentralización afectará no solo a los trabajadores involucrados, también a las familias chilangas y una gran cantidad de micro y pequeños establecimientos. Según cifras recabadas por el Universal, uno de cada cuatro burócratas, 26%, afiliados al ISSST está registrado en la capital del país, lo que representa 740,6 mil trabajadores y poco más de 2 millones. De familiares, esto significaría que 2,7 millones de chilangos tendrán que irse, así como las oficinas de sus trabajos, o de plano quedar desempleados, miles de trabajadores tendrán que dejar la capital e irse a provincia. Foto, Secretaría de Salud, yo ya no sé qué va a pasar, he vivido toda mi vida aquí y ahora tendré que irme a Tiapas con la Comisión Federal de Electricidad. Allá no tengo nada, dijo a Cultura Colectiva News Alexa, trabajadora de CFE que prefirió no dar su nombre completo, justo ese es el miedo de miles de trabajadores que tendrían que dejar toda su vida en la capital del país para iniciar una. Nueva bien estados con costumbres diferentes y que hoy en día atraviesan serios problemas de violencia o pobreza, como el caso de Morelos y Chiapas. Solo estoy esperando que den más detalles, pero todo apunta a que esto será un hecho. Tendré que analizarlo mejor para mi familia y pues que sea lo que Dios quiera, dijo para Cultura Colectiva News Alejandro, trabajador de la SEP. Trabajadores tendrán una difícil decisión con la llegada de AMLO. Foto, CF, adiós, recursos en la CDMX junto a la migración de las familias a otros estados del país, el tema del comercio e ingreso en la capital podría verse severamente afectado. Recordemos que el ingreso neto, una vez descontados los impuestos de los empleados del gobierno que se irán, representa aproximadamente 5% del pibarrio de la Ciudad de México y 39% del gasto familiar de la capital. Para la Ciudad de México habría un impacto importante con la descentralización, en términos de la operación normal de la economía, pero también de la informal que, como se ve, alrededor de donde hay oficinas está toda una cadena de negocios informales, los cuales venden comida u otros productos que dependen de la demanda que hace esa población, dijo el Universal Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. La economía de la capital se vería afectada por la partida de miles de ciudadanos. tu ciudad. Para diversos expertos, el proyecto de descentralización será un proceso complejo que tendrá un alto costo para los trabajadores y sus familias, las finanzas públicas y de los gobiernos locales, así como para la población. Estas consecuencias, según expertos, obligan a MLO a que haga un análisis más detallado de los beneficios que justifiquen el esfuerzo y gasto en cada dependencia que planea MLO para los millones de familias del gobierno. El el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador ha repetido en algunas ocasiones que en el programa de descentralización de dependencias federales no habrá despidos de... Nadie, al contrario, se buscará la forma de facilitar la migración de las familias, se darán facilidades para que los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia, dijo Andrés Manuel López Obrador el primer día que planteó su proyecto de descentralización, aunque AMLO asegura que su gobierno ayudará a todo el que tenga que mudarse, hasta hoy no ha habido una decisión clara sobre la ayuda, solo se si ha dicho que va para adelante el plan de descentralización del gobierno federal, López Obrador asegura que su gobierno ayudará a quien tenga que mudarse. foto, el país, cuánto tardará y cuánto nos costará. Especialistas calculan que una primera inversión para implementar la descentralización del Estado ocupará un total de 22.805 millones de pesos, pero sobre todo en estudios para conocer las capacidades físicas de las ciudades. Análisis de carácter antropológico, estudios de mercado, así como la operación de coordinaciones y, claro, construcción de infraestructura, compra de equipos, sistemas inmobiliario y la respectiva mudanza de las dependencias, de acuerdo con reforma, todo el chistecito tendrá un costo total de 127.000 millones de pesos. En el caso del tiempo que tomará, especialistas calculan que mover las 27 dependencias federales a los estados tardará por lo menos seis años, o sea todo el sexenio de Obrador, López Obrador busca mover a México con su propuesta de descentralizar. Foto Historia Mexicana. Según Reforma, dos de las secretarías que iniciarán su traslado inmediato serán la de Educación Pública, SEP, a la capital del Puebla, y la de Energía, SENER, a Villahermosa, Tabasco, por lo que sus titulares. Esteban Moctezuma y Rocío Nale ya despacharán ahí desde el primero de diciembre, sin duda habrá que pensar muy bien los pasos a seguir en el plan de AML o que literal buscará mover a México, podría interesarte. Peña Nieto gastó 38 mil millones de pesos en vehículos AMLO y el gran reto de no llevar a México a la quiebra.